Bueno, en este momento el escenario de Villa de Rosario va a recibir por primera vez a una artista que tiene una trayectoria importantísima. Ha sido una creadora de éxito tras éxito. Ella tuvo su primer éxito allá en el año 1997, cuando toda Latinoamérica bailó con la fuerza del engaño. Premios como el Carlos Gardel, que es el mejor premio que se le puede dar a un músico en la Argentina, ella tiene 5. Primero por ser revelación y luego como mejor artista pop argentina. Es realmente una alegría inmensa y creo que ustedes van a vivir un show que no están acostumbrados a ver con esta artista que va a pisar el escenario, Enrique Manzotti, por primera vez. Cuéntele a la gente, Pepe. Vamos entonces con la manito arriba, todo arriba, para que Marcela vea cómo la queremos, la recibimos. Bienvenida, le decimos, al Festival Nacional de Folclore del Agua, señora Marcela Morelo. ¡Ahí va!
noches, querida gente, ¿cómo va? Un gustazo estar tocando por primera vez en este festival, hermoso festival, una noche perfecta para muchas canciones. Así que vamos a ir hablando en la medida que va transcurriendo el show. Quiero mandar un saludo a mi mamá que está mirando por la tele, porque está ahí en el hotel, así que un beso a mi mamá, muy grande, que está mirando el recital. Y Pipi, mi amor. Y es el primer show de nuestro año 2015, así que es nuestro bautismo para este año. Muchísimas gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Qué hermoso lugar, che, que está acá, ¿eh?
Hermoso este lugar. Muy lindo. ¿Cuántos años lleva este festival? ¿47? Ah, mirá. Fa. Bueno, vamos a hacer un repaso por todos los discos. Espero que les guste. Tenemos mucha música. Qué cantidad de artistas que hay por toda la República Argentina. Nos sentimos muy orgullosos de poder compartir escenario con todos ellos. Salud. Y seguimos con las canciones que dice así. Felicidades por todos los artistas que pasan por este escenario. Tanta gente, cuando no te encuentro, paso todo el tiempo sin saber qué hacer. Y no existe nada, nada que conforme todos mis temores vuelven a crecer. Creo que que me domina sin piedad y a prisa me hizo enloquecer, porque con tus besos y con tus palabras reviven mis ganas y salgo a vencer. Pero que tienes tú en esos besos, tienes tú en esos besos, esa boca me vuelve loca. Pero que tienes tú en esos besos, esa boca que me vuelve loca. Pero que tienes tú, que me muero de amor. Muchas gracias. Está bueno, ¿eh? ¿Se escucha lindo ahí? ¿Está bueno? Vamos a hacer ahora unas canciones que pertenecen al primero y segundo disco. Se llama Esperar por ti y dice así esta.
desvanecer, guardar cada palabra en mi ser y esperar por él, solo a él. Cuánto amor siento en mí, el aroma de su piel está aquí. Amado de la tierra, al que espero desde el siglo anterior, tiene los ojitos color miel y una fragancia tibia, muy tibia en su piel. Si alguien sabe de él, que me lo diga. Estoy atormentada por su amor. Tormento.
Muchas gracias. Esta canción que vamos a hacer ahora es de las más románticas que tenemos en el repertorio y se las dedico a todos los enamorados, de sus parejas, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, para lo que sea. Desde ahora se llama esta canción y dice así. Desde ahora la vida cambia, desde ahora eres mi sol, has venido para salvarme, el momento es hoy. Desde ahora bendito eres tú. Fuerte el aplauso para mi banda, amigos. ¡Vamos la banda! Pie, pie, pie. Salud, felicidades, ¿eh? Gotitas de amor que tú me das. Ahora después la hacemos. Si les gusta mucho, la hacemos con todo, con la banda. Ahora tenemos otro, el Club de los Milagros. Que se la traía entre manos, ¿eh? Ahí va. Con coreografía. Uno, dos, tres, va.
Muchas gracias. ¿Qué sería? ¿Que son de todo Córdoba, de toda la Argentina? ¿Querés cantar conmigo? ¿Qué cantarías? ¿Luz del cielo? ¿Cómo hacemos? Pero no viene ahora. Falta. Ahí, Río Segundo. Ahora, después vemos. Después vemos. Familia Sosa de Barrio Ituzaingó, ¿sería? Ok. ¿Eso es Córdoba o no? Córdoba. ¿Cerca? Disculpen la ignorancia porque no... Pero tocamos un montón por el interior de Córdoba, de verdad. Mucho, pero mucho, ¿eh? Aquí de Jujuy vinieron. Vamos, Jujuy, presente. Hay Tucumán, que ya vi, estuve por allá. Embalse, Berrotaran, el tío presente. San Pedro, Jujuy, presente, mirá. Saludos para Villa Santa Rosa. Y allá, olvídate, tráeme. No veo, chicos, ya estoy grande. ¿Qué? ¿Córdoba Capital? ¿Hay alguien o no? Ah, Córdoba Capital, por supuesto. Y Villa del Rosario, ni un chabón vino. Queremos, miren, les cuento que veníamos para acá, para venir al escenario, y en la camioneta que nos traía Marcos, escuchábamos a la Negra Sosa. La voz de la Negra Sosa es incomparable, para mi gusto, ¿no? Y tuve el privilegio de grabar con ella esta canción que la compusimos en casa y ella puso su voz en el último disco. Se llama Jamás te olvidaré y dice así. Para vos, Mercedes, jamás te olvidaré.
viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré, porque reí, porque lloré, porque viajé. El aplauso para Luis, Laurita y Rubén Díaz. ¡Banda! Uy, me voy. Un segundo me voy. ¿Vos decís que en Córdoba se baila solo cuarteto o no? Y no, porque nosotros estamos acá y no hacemos cuarteto. Por eso agradecemos tanto a toda la provincia de Córdoba, que es la provincia donde más tocamos. ¿Es así? Agradecemos que nos reciban en todos los festivales. Muchas gracias. Y les pregunto si solo bailan cuarteto, porque ahora vamos a tocar una cumbia. ¿Bailan cumbia o no? ¿Qué te parece, papi?
gente esta noche. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer gotitas, que antes me estaban pidiendo gotitas. Un poquito. Amarte es mi delirio, eres quien ha cambiado mis días. Amarte no me cuesta nada, es un regalo para mí. Chispean las gotitas de amor, conocerte fue mi salvación. Mi vida se divide antes y después de ti. Amarte es tan grande, en un verso no puedo escribirlo. Amarte es natural, el aire está tan lleno de ti. Chispeantes gotitas de amor que curan todo dolor. Mi vida ha cambiado desde que te conocí.
Gracias. Está buenísimo.
A ustedes, muchas gracias. Sacate la campera, pelado, te... Luz del cielo, vení. Vamos a cantar. ¿Sos cantante?
¿Eh? Algo así. ¿Pero te dedicas al canto? Sí. ¿En serio? ¿Cómo se llamas? Diana. Diana, fuerte el aplauso para empezar, así ya se va aflojando. Bueno, recién nos conocemos. ¿Te animás? Sí. Ok. Micrófono para Diana, luz del cielo. Improvisando. La miró para despedirse y se alejó. ¿Rosario no? ¿Es de Villa del Rosario o no? Pregúntale. ¿Sí? Ah, la conocen. ¿Anda cantando por todos lados? No, la conocen. Me dijeron, ¿me están mintiendo o no? Bueno,
Se está terminando todo, ¿no? Va, nuestra parte. Va. Thank you.
extrañamos. Ah, ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. Esperas encontrarme en algún lugar. Recorres cada sitio donde solíamos estar. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. Preguntas si me vieron pasar. Sorprendiste gratamente. Gracias. ¿Qué hacemos? Ah. ¿Cómo es? ¿Quién viene ahora?
Espectacular, amigo. Muchas gracias. Es hermoso esto. Una noche soñada. Un comienzo de show increíble. Quiero agradecer a toda la gente de la comisión de la fiesta que están trabajando. Imagínate, 47 años conservando una fiesta es mucho laburo, así, directamente. Así que fuerte el aplauso para todos ellos que trabajan. Quiero, además de hacer una foto para poner en el Twitter, vamos a hacer una foto, dale. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Toby, para Seba, fuerte el aplauso para los chicos Sonido e Iluminación. Fuerte el aplauso, por favor. Matías en los monitores, fuerte el aplauso. Para Johnny, para Miguel y para Matías, fuerte el aplauso para los chicos que hacen el escenario. Patricia Oviedo, mi manager. Gracias, querida gente de Córdoba, por confiar en nosotros y seguir dejándonos venir a tocar a esta fiesta. Muchísimas gracias a quienes piensan en nosotros. Y mi banda, amigos. Director de la banda con su bajo, el maestro Rodolfo Lugo. Gracias. Batería, percusión, Alan Lugo Jr. Guitarras, eléctrica, acústica, Laurita García. Acordeón, pianos, etcétera, Rubén Díaz. Fuerte el aplauso. Mi hermanita Erika Morelo. En la percusión, Luisito Lencina. Guitarras, Anke Ukelele, Darío Kalecki. Fuerte el aplauso para la banda, amigos. Para Abel Pinto, que me invitó a cantar esta canción, Aventura. Abel, donde quieras que estés cantando, seguramente te mandamos un saludo. Te canto mi parte. Quiero que me entiendas todo lo que digo. Quiero que lo escuches en esta canción. Todo lo que tengo, todo lo que vivo, ya no vale nada, no tiene sentido si no escucho el brillo de tu luz. Gente, muchas gracias. Nos despedimos, que tengan el mejor de los años, con muy buena salud para empezar y el resto vendrá solo, es así. Muchísimas gracias, buenas noches. Nos despedimos con esta canción. Muchas gracias.
vida en buenas noches. A ver las manos, todas, arriba, señores, para este brillante espectáculo que nos dio la señora Marcela Morelo, todos. A ver, de pie, Villa Rosario, como hacemos con los grandes amigos, cuando le tenemos cariño a alguien, nos ponemos de pie, todas las manos, todas. Gracias, Marcela, feliz año. Señoras y señores. Vamos, adelante, vamos. Siga, no se quede. Todos. Por el show que nos brindamos. Marcela, nosotros se lo pagamos de esta manera. Todas las manos, toda Villa. Yo les dije que se iban a preparar para ver un show espectacular por primera vez en Villa de Rosario. Y no defraudó para nada, porque nos regaló un show impresionante. De pie y fuerte el aplauso, Marcela Morelo. En el Festival de Folclore en el Agua. Y si la vemos así, Marce. Qué grande, Marcela, gracias por venir, por sumarte a esta fiesta. Gracias por esta compañía maravillosa, por dejar una hora y pico de show. Dios nos cuide y nos bendiga. Gracias, Marcela. Señoras y señores, qué noche que estamos viviendo, Sí, señor. Sucesión de artistas impresionantes en el escenario Enrique Manzotti en la 47ª edición del Festival de Folclore en el Agua. Mira lo que está pasando los músicos con esa solidaridad, esa manera de vivir la música. No es que terminaron el show y se fueron detrás del artista, se quedaron abrazándose, celebrando el éxito que han tenido, porque no era una parada fácil
para Marcela Moreno, porque es un festival de folclore que viene teniendo muchos. Pero ella no sabía que acá han venido los Pimpinela, Valeria Lynch, y ella era el número distinto esta noche para celebrar y de alguna manera cerrar esta 47ª edición de hoy.